Lo primero de todo es procurar ponerse en situación. Y eso con Garayoa es muy fácil, ya que se deja fotografiar muy bien desde muchos puntos elevados. Bueno, este es uno de los pueblos más cojonudos de la Ezcua. Y en lo que respecta a lo personal, ya es uno de esos a los que quiero un montón. Allí a la izquierda se muestra Petuberro, comienza a mostrarse al fondo la Peña Berrendi. Y aquí ya Atachábal, el objetivo. En las peñicas que veis a su izquierda están las cuevas de Arteche. Todo esto que estoy diciendo ahora es posible que luego os haga tener la sensación de que parte de la narración que voy a dar durante el paseo sea un déjà vu, pero tenéis que comprender que esto lo grabo en último lugar. O sea, sí, ya he venido del paseo. Aún así tengo que hacerlo. Bueno, y para terminar, demostrar esto, os digo que allí, aunque sea por la curiosidad, aquella peña es la que se encuentra justo encima de la Borrea Alta, esa en la que hay un mirador fabuloso. Ahora, hacia allí. Garayoa, el paseo comienza justo donde va a terminar, en la posada. Aquí se come de puta madre, no lo puedo decir más claro. Y este el hostal, con el viejo frontón. Allí se muestra el objetivo, Atachábal. Y en el paseo veréis las cuevas. Ahora hacia allí, buscando el otro frontón, el grande, al fondo a la izquierda, Petuberro. Allí, al fondo, Berrendi. Y aquí, el objetivo del paseo. Un lugar al que, por extraño que pueda parecer, viene muy poca gente. Pero yo lo voy a poner en el mapa. Vaya que sí lo voy a poner en el mapa. No se puede ver mejor. Cuevas Arteche. Allí que voy. Allí y a lo alto de la peña, por supuesto. Ahora sigo de frente. Esto va a ser muy fácil. El puentico y la langa. Comienza la senda. Y ahora, pues esto va a ser muy elemental. Poco a poco se va a ir adentrando en el robledal y todo va a consistir en seguir el ascenso en zigzag que se nos va a presentar. Y en caso de duda, pues hay unas cuantas señales DSL, sendero local, blancas y verdes, que ayudan a llevar a buen puerto la empresa. Este es un cruce importante. Yo tengo que seguir a la derecha, pero por la izquierda se va a Iriberri, Villanueva de la Ezcua. Y si lo miro a la inversa, obviamente por la derecha desciendo a Garayoa, que es de donde vengo. Ahora hay que quedarse con esta imagen, porque hasta que llegue al punto en el que se encuentra el cruce que me manda a la cueva grande, a la primera de las cuevas, va a ser todo así, así, siguiendo un zigzag entre el robledal. No hay más historia, la senda es muy fácil de seguir. Y ya digo que en caso de duda, pues como veis, ahí están las marcas blanquiverdes. Esta es la tónica del paseo. No hay más. Ya lo dicho, en caso de duda, las marquitas. Siempre las marquitas. Aún así ya veis que la senda es harto evidente. Llega el cruce importantísimo. Si sigo de frente, continúo hacia Atachábal y la cueva pequeña. Pero ahora hay que tirar a la izquierda, si lo que se desea es ver la cueva grande, claro. Aquí visto a la inversa, vengo de abajo, obviamente, y voy a tirar hacia allí. Pero en 20 minutos regreso, porque llegar a la cueva cuesta, pues eso, 10 minutillos.
Ya casi estoy en la cueva. Y me basta con ir girando un poquito a la izquierda para poder observar ya una vista fabulosa de Garayoa y las montañas situadas justo encima. Esto luego supongo que lo repetiré desde la cima, pero tengo que decirlo. A la derecha está Iturreta y allá arriba Chanagra. Entre Iturreta y Chanagra, el punto en el que se suele aparcar para ir al mirador de Zamariain, tener esto en cuenta. Y aquí ya se empiezan a ver alturas como Ilarbelt, Eguiruzea, más allí Vizcailuz. Y ahí enfrente Atachábal, que es el objetivo final del paseo. La fama que ha pillado el mirador de Zamariain es una de las culpables de que a este punto no venga casi nadie. Parece increíble, pero así es. Un monte enfrente del otro. Y a aquel van miles de personas. Y aquí no llegan ni a decenas. Así son las cosas. Ahora es cuando miro hacia abajo. Solo me queda salvar este pequeño escalón y enseguida girar a la derecha. Ya estoy aquí. Esta es la cueva de Arteche, con una entrada de película. Esto, el día que quieran hacer otra versión de En busca del fuego, pueden venir aquí y famarse, porque es la cueva perfecta. Muy, 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 muy guapa. Desde ya lo digo. Y un lugar que no merece, o mejor dicho, que no recibe, vamos, ni una décima parte de las visitas que debería, aunque quizás sea mejor así. Por cierto, allí al fondo ya empieza a ver unas galerías de esas en las que la gente se arrastra como ratones y culebras por el suelo y enlazan con otras cuevas y pues lo que sea. Vamos, hasta el centro de la tierra, como quien dice. El mundillo de la espeleología. Habrá que ir un poco para abajo. Ahora desde el interior de la cueva de Arteche. Guapísima. Pues esto es lo que tiene Garayoa. Aquí todo el mundo se vuelve loco por ir a la peña de Nicocelea, al mirador de Zamariain. Pero este rincón, uy, no le envidia en nada. Al menos para mí. Regreso al cruce en el que me he desviado para visitar la cueva. Y ahora continúo ascendiendo hacia Atachábal, aunque enseguida voy a llegar a otro cruce importantísimo. Y ese va a ser el punto en el que me tendré que desviar hacia la izquierda para visitar la cueva más pequeña, aunque esa está casi, casi, casi a la par del camino. No hace falta ser Sherlock Holmes para comprobar que ya casi he ganado toda la altura. Ya no va a haber que subir mucha cuesta. En 15 minutos estoy en la cima. Llego al siguiente cruce importantísimo. Por la derecha se asciende a Atachábal. Pero yo miro a la izquierda y observo este andamio, especie de palomera o de lo que sea, bueno, el caso es que es una Q3, que me sirve de referencia más que muy bien para llegar a la siguiente cueva, que está justo ahí mismo. En cuanto dé dos pasos y gire a la derecha, la veo. Llego a la segunda de las cuevas. Esta no tiene nada que ver con la otra, aún así también es guapísima. En el primer hueco me encuentro con esta salida al cielo. A la derecha, las otras dos.
la más estrecha es la que se adentra. Y también me regala un agujerillo de salida en lo alto de la misma. Guapo sitio este, de las cuevas de Arteche. Muy guapo. La Ezcoa tiene unos rincones cojonudísimos. Desde ya se lo digo a todo el mundo, a todos los que veáis esto y os guste la montaña navarra y no conozcáis, veniros a la Ezcoa, a cualquier lugar, porque todo aquí es un primor, os lo aseguro. Ahora, hacia arriba, la cima de la Peña Espera. Regreso al cruce. Y ya solo me queda ascender el último tramo hasta llegar a la cima de Atachabal. En este tramo elevado, el bog le ha comido mucho terreno al robledal. A mí esto es algo que me importa muy poco, mientras la senda se vea bien. Y como se ve de maravilla, pues haya películas. Esto llega a su fin. Y antes de girar a la izquierda y ver la cima, tengo que pasar esta, digámoslo así, especie de puente que tiene a ambos lados un par de agujeros morrocotudos. Casi dos simas. Así que aquí, aunque no haya peligro, tampoco recomiendo pues, a la gente que se ponga a saltar a la conga. Ya solo queda subir a este pedrusco. Estoy en la cima de Atachabal. Una vista un pelín reducida, pero aún así cojonuda. Y desde luego que con mucho la mejor vista posible de Garayoa. Ahí se ve el pueblo de maravilla. A su derecha Iturreta, justo encima Chanagra. Y al fondo Errazu, la corona. O dicho de otro modo, el extremo occidental de la Sierra de Areta y allí el oriental de la Sierra de Osa. Y aquí Eguiluzea y allí Pizcailuz. Es como para deleitarse porque este es uno de los rincones más guapos de todo el Valle de Aezcoa. Para rematar esto, lo que ha hecho ahora es dejar la Peña Cimera ahí y bajar un poquito por el borde de todas las peñas que también se ven desde el pueblo, o sea, se bueno, por todo el frontal de Atachabal. Y vuelve a ser lo mismo, solo que ahora me va a bastar con mirar un poquito más hacia la derecha para observar a Aribe con la Peña de Rondoa justo encima y Aria allí a la derecha. Y esto es la Ezcoa, pues ya os lo digo, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Aunque como soy medio lelo y sobre todo muy impaciente, aún me he arrimado un poquito más para poder mostrar muy bien Pechuberro con Orzanzurieta al fondo y la Peña Mutría. Si no, esto se queda un poquito soso. En ese hoyico está metido Iriberri, Villanueva de Aezcoa. De hecho, ahí se ve muy bien la carretera. Pues esto se va a acabar, ahora sí que se acaba aquí. Ahí vuelven a quedarse Aribe, Aria y Errondoa. Lo que viene empieza, bien acaba.
hay mejor lugar para terminar que este. Araioa, un gran pueblo. Hacerme caso, un gran pueblo.